En mi familia, mi viejo contaba muchas historias. De hecho, era el centro de atención en mis cumpleaños por dos cosas. Porque hacía unas empanadas de pollo increíbles. Y la segunda, porque contaba siempre historias. Normalmente él tendía a contar historias que eran cómicas. Anécdotas, cosas que le habían pasado en su pueblo Acheral, en Tucumán, de donde él era oriundo. Y me parece súper interesante pensar lo que sucede cuando nos cuentan una historia. Por ejemplo, yo tenía una chica con la que salí un par de veces, que con mis amigos y sus amigas íbamos a la casa de ella, normalmente a la noche, a tomar algo, y después nos quedábamos en su casa y ella nos contaba historias de terror. Ella tenía una casa en Once, la cual era esas tipo casas chorizo, pasillo al fondo. Y nos contaba que su padre a la noche trabajaba y llegaba súper tarde de trabajar. Y ella vivía en esa casa y dormía en una pieza junto con su hermana, en camas cucheta, una arriba de la otra. Y cada vez que el padre volvía de trabajar, entraba a la habitación de ellas, les tocaba la pierna y las saludaba y les decía que traben la puerta. Y una vez pasó esto. El padre llegó muy tarde de trabajar, entró a la habitación de ellas, les tocó la pierna para saludarlas y después le dijo que traen la puerta. Tanto esta chica que salía conmigo como su hermana, parece que se quedaron dormidas y ninguna de las dos trabó la puerta esa noche. Al despertarse al otro día, esta chica se levanta y ve que la puerta está trabada del lado de adentro. Ella recuerda no haberlo hecho y le pregunta a su hermana si ella lo hizo. Ninguna de las dos lo hizo. También nos empezó a contar que muchas veces de noche, mientras ellas estaban acostadas, había algo que les hacía peso en los pies y ellas no sabían qué era. Luego ellas investigaron qué era lo que podía pasar, y parece que esa casa en el pasado había sido una clínica de abortos clandestina. ¿A qué voy con esto? Lo interesante de esta historia, además de que yo cuando las escuchaba me sugestionaba mucho, es también que ustedes puedan darse cuenta lo que empieza a suceder cuando alguien les cuenta una historia. Cuando alguien nos cuenta una historia y empezamos a entrar en esa historia que nos están contando, existe una expansión de la creencia. Hasta algún punto existe una sugestión. La expansión de la creencia tiene mucho que ver con lo que hacemos en la actuación. Si nos ponemos a pensar en una obra de teatro en la cual yo entro a un escenario y de repente entra otra compañero de escena junto conmigo y en la escena ambos dos somos hermanos. Y de repente el público que nos viene a ver, cuando termina la obra, me dice, qué linda la historia que contaron estos dos hermanos. La creencia tuvo lugar. Es muy interesante pensarlo así, porque en algún punto, siendo buenos oyentes de las evoluciones que nos dan, vamos a saber en qué trabajar. Sí, en que nosotros estuvimos tratando de figurar en la escena. O si nosotros estuvimos trabajando para que la escena suceda, y a la vez de trabajar para que la escena suceda, trabajamos para que esta obra crezca, para que la creencia emerja y tenga lugar. Me parece súper interesante, también hoy leía cómo se aplica la sugestión a nosotros. Si yo te digo que escuches el sonido de un paso, quizás si vos lo escuchás en la calle donde hay cientos de personas caminando al mismo tiempo, el sonido del paso no va a ser escuchado. Se va a perder entre los demás ruidos. Ahora, si vos estás en tu casa de noche leyendo un libro y de repente escuchás pasos que vienen hacia donde vos estás y esos pasos se detienen, inevitablemente ese sonido me va a sugestionar. Ese sonido me va a abrir la puerta a algunas creencias,
o las creencias de que alguien entró, o las creencias de espíritus, o la creencia que sea. ¿A qué voy con esto? A que hay herramientas que si nosotros las observamos, observar no me digo solamente desde la visión, sino observar desde todos los sentidos que tenemos a disposición, vamos a poder tomar a la hora de crear una ficción. En este caso, o en este último caso, yo hablé del poder del sonido, pero en el primer caso, esta chica, con las historias que nos contaba, hablaba del poder de las palabras, porque inevitablemente cuando ella nos contaba las historias que le sucedieron, yo veía todo lo que pasaba. Y no era que ella sacaba una imagen de su cabeza y la insertaba en la mía. Lo que estaba haciendo era accionar de tal manera con sus palabras que a mí me modificaba. De hecho, yo cuando me sugestiono en esa época tendía a llorar un montón. Me parece súper claro poder tomar estas pequeñas cosas que nos suelen pasar en la vida cuando nos cuentan una historia, desarmarlas y poder decir, che, estas son herramientas que yo las puedo utilizar como actor o como actriz en una escena. Y luego probarlas. En algún punto de lo que va, lo que hacemos es primero observarlo y luego experimentarlo. Y después experimentarlo tantas veces que ni siquiera lo tengamos que pensar. Que simplemente suceda en presente. Que simplemente sea algo que emerja, pero que yo previamente lo sé. Pero como yo lo sé, lo tengo que trabajar tanto que en algún punto me lo tengo que olvidar. En el deporte es muy claro esto. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo para comenzar a saltar la soga, estuve 5 semanas fallando. A la sexta, directamente salté la soga y ni pienso lo que tengo que hacer a la hora de saltar la soga. Me pasa lo mismo cuando quiero crear más trucos al saltar la soga. Voy a estar muchas semanas tratando de sacar esos trucos hasta que en algún punto esos trucos estén tan incorporados que ni los piense y simplemente los ejecute. Esto que estamos hablando es lo mismo que actuar una escena. Pensalo así. ¿Cuáles son las herramientas que tenés a favor? ¿En cuáles son las en las que más tenés que trabajar? Y dedicarles el tiempo necesario para que ni siquiera las estés pensando. Para que en algún punto sea un arte del olvido. Que te las puedas olvidar para necesitar transitarlas en la escena. Bueno, espero que sirva este video. Y si ya saben, como siempre, suscríbanse al canal. Nos vemos. Chau, chau.